Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sastro Chat. Este es el episodio 81. Saludos a los que nos veis por YouTube y también a los que os conectáis vía podcast para todo el que se incorpora nuevo. Cada semana, desde abril de 2018, grabamos media hora a la semana para hablar de un tópico de ingeniería de software y de desarrollo de productos digitales. Para el día de hoy queremos reflexionar sobre los modelos de distribución para productos SaaS. Y bueno, Clau, aquí seguimos de confinamiento, pero bueno, lo vamos superando. Sí, aquí igual en México, ¿no? Ciudad de México ya va, la siguiente semana va a iniciar el tema ya de los encierros. Yo, bueno, mi familia ya estamos aquí desde la semana pasada, ya encerrados, ¿no? Ya, bueno, estamos tomando las precauciones y bueno, es lo que toca, ¿no? Toca vivir esta pandemia y bueno, más tener las precauciones, por favor, todo el mundo que nos escucha, quédense en casa, no salgan, ¿no? O sea, no. Salgan nomás para lo necesario, ir a la farmacia a comprar lo que tengo que comprar, ir al mercado, comprar la comida que tengo que comprar y pues bueno, ir poco a poco y con mucha calma y hacer un poco de ejercicio, estiramientos todos los días, yoga, si no te habías puesto a hacer eso, pues ahora es buen momento, ¿no? Pero bueno, pasando ya al tema de productos SaaS, sí, el tema de los modelos de distribución por medio de marketplaces para productos SaaS. Marketplaces en sí también son modelos muy interesantes para productos de software, ¿no? Uno de los claros ejemplos que se tiene ahorita de una empresa que ha pivoteado de ser un producto SaaS a ser un marketplace es Udemy, ¿no? Donde vieron ellos la oportunidad de hoy estamos vendiendo este software para que la gente pueda hacer sus cursos online, pero vemos que hay necesidad de la distribución. Entonces ellos pasaron todo su modelo de negocio a ser un producto meramente SaaS a un producto marketplace, ¿no? Entonces estaremos tocando un poquito ahí qué hace a los marketplaces atractivos, qué beneficios tiene un producto SaaS para utilizar un marketplace para distribución, aquellas empresas o productos que están en SaaS ahorita que no han podido arrancar bien del todo, pues bueno, cómo un modelo de distribución, un modelo de negocio a través de marketplace puede ser una de. Puede ser una de esas oportunidades que les abran la puerta a poder ser rentables y seguir y continuar con su negocio, ¿no? Sí, exacto. Se me ocurría para arrancar el show un poco hablar de la experiencia que tuve con una plataforma de real estate para la que trabajé, ¿no? Y que básicamente ellos, parte del éxito se fundamentaba en la ubicación, dónde estaban ubicados esos pisos. Entonces, para un producto SaaS o un producto de consumo, el equivalente sería, digamos, esos efectos de red, ¿no? Esos network effects que consigues. Entonces, además de crear un buen producto, del lado técnico, se da por hecho que en esa fase inicial, y bueno, nunca lo dejas de hacer, pero hablar con usuarios y crear un producto que la gente ame, realmente ponerle cariño en todos los aspectos técnicos del producto, desde las integraciones hasta el proceso de despliegue, QA. Todo lo que tiene que ver también con product marketing, todo eso se da por hecho, pero la distribución debe estar al mismo nivel del producto, ¿no? O sea, la gente tiene que poder notarlo porque luego, o sea, me refiero, cuando tú no generas distribución, no puedes iterar en el producto porque no llegas a una masa de gente suficiente como para poder corregir esos problemas que van surgiendo, ¿no? En cambio, cuando sí los tienes, si tienes esa masa y puedes ir segmentando, ¿no? El feedback que ya te van aportando, este feedback de este grupo de usuarios tiene más valor que este feedback porque he analizado los patrones de este grupo y me he dado cuenta de que según los atributos que tienen, según los logs que hayan ido haciendo en mi aplicación, tiene sentido tener en cuenta esta opinión y no la de otros usuarios. Sí, exacto. Mucho aquí de lo que se tiene que trabajar cuando estás hablando de un modelo de distribución de marketplace son como tres cosas. Bueno, son cuatro cosas importantes, ¿no? En sí, identificar
en el canal, que en este caso es obviamente el marketplace, el diseño de la distribución, y hablaremos un poquito más de eso, en sí tu producto y hacia quién estás enfocándote, cuál es tu target market, ¿no? O tu target persona, ¿no? Es muy importante entender a nivel de producto qué facilidades tienes, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que obviamente el canal va a ser el marketplace. ¿Para qué? Para que el marketplace te provee de usuarios, ¿no? Y para esto es cómo tú entregas tu producto. O sea, ¿cuál es el delivery, ¿no? ¿Cómo lo estás entregando? ¿Es online? ¿Es en persona? ¿No? ¿Necesita asistencia? ¿No necesita asistencia? ¿Necesita consultoría? ¿No? Para que tú vayas entendiendo si el marketplace va a ser la manera en que uno... Y bueno, entender primero, voy a dar un paso atrás. Tienes que entender tus objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Estás tratando de pivotear? ¿Estás tratando de incrementar tu market share? ¿Cuál es? O sea, siempre tienes que ponerte eso antes de que tú vayas a hacer cualquier tipo de experimento o que empieces a investigar más acerca de esto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Generar mayor adopción? ¿Incrementar tu cuota de mercado? ¿Identificar algún posible medio para incrementar tu revenue? No sé, o sea, tienes que tener eso bien claro para que esto te pueda funcionar, ¿no? Para que tu investigación o el pivote que hagas hacia el marketplace puedas tener éxito, ¿no? Y de ahí, entonces, analizas tu producto, ¿no? Tu producto es, se necesita estar en persona, es online. Obviamente, si es SaaS, es online, ¿no? Asumimos eso. Y la asistencia que necesita el usuario, ¿no? Es what you see is what you get, ¿no? O sea, no requiere asistencia. Minor assistance, eso quiere decir que, de cierta manera, tienes que entrenar a tu usuario. Y después el tema de la consultoría, que es totalmente el usuario no puede hacer nada si tú no estás ahí, ¿no? Entonces creo que esos son, y después hablaremos más de los otros puntos, ¿no? Que es tu user persona al cual enfocas. Y después el muy importante, que es el diseño de la distribución en sí, ¿no? Sí, o sea, son temas importantes, también complejos de analizar. Pero bueno, a mí me gustaría ir al detalle y a ejemplos concretos, porque analizándolos te puedes dar cuenta de algo que no estás haciendo y podrías hacer. Entonces, dentro de la distribución existen lo que se llaman las mecánicas de viralidad, las virality mechanics, ¿no? Y lo que significa esto es qué podemos hacer nosotros para que la gente que ya usa el producto invite a más gente. Y esto es bueno darle una pensada, ¿no? Porque ¿cómo puedes incentivar tú el boca a boca para que haga de la vida de los demás más valiosa? Por ejemplo, en el caso de PayPal. PayPal tenía esta estrategia de invitar a un amigo y ponían $10 en tu cuenta y otros $10 en la cuenta de tu amigo. Entonces, bueno, pues era un incentivo. En el caso de Dropbox, obtienes más espacio a cambio de recomendar a tus amigos. Ahora creo que las cuentas de Dropbox Plus y Professional obtienen 1 GB por cada recomendación, hasta un máximo de 32 GB. O también lo que hace Airbnb, ¿no? Que con el crédito, si invitas a un amigo y hace una reserva, cuando un amigo termina esa estancia, como anfitrión, automáticamente tú ganarás crédito. Y bueno, pues estos incentivos lo que pueden ayudar, y sobre todo lo que entiende el usuario es give something, get something, ¿no? Debería conducir estos incentivos a que los usuarios usen más tu producto. LinkedIn, por ejemplo, desarrolló esta funcionalidad que se llama gente que podrías conocer. Entonces, los invites por ese momento no funcionaban y decidieron que esta característica pues terminaría por enganchar a mucha gente que se preguntaba pues si LinkedIn realmente era un lugar para ellos, y la manera de responder o de atacar esta pregunta fue: miras a tu alrededor en LinkedIn y sabes que es tu lugar, ¿no? La tesis de inversión de LinkedIn en su serie A fue, de hecho, que si podrían lograr ese crecimiento de esa red, y la tesis de la serie B fue más dirigida a probar realmente
si podían hacer dinero con eso. Sí, sí, exacto. O sea, aquí tienes que entender cómo te va a permitir uno tener este efecto en red, ¿no? Por eso es muy importante cómo es el diseño de la distribución, ¿no? Y en el diseño es, obviamente, one-to-one, one-to-many, ¿no? O sea, ya lo habíamos hablado, lo mencionaste, ¿no? Es PayPal, ¿no? Es one-to-one, ¿no? Dame 10, te voy a dar $10 y yo recibo $10, ¿no? Esto también lo han utilizado otros, ¿no? O sea, creo que ya es un modelo probado, ¿no? Lo utilizó Coinbase, ¿no? Lo utilizó también Bitso, ¿no? Para todo el tema, sobre todo, este modelo de dar crédito es muy importante para cuando tu producto es algo que no se desconoce o hay incertidumbre de su valor, ¿no? Entonces, por eso Coinbase, por eso Bitso, que son estos exchanges de cripto, lo que hicieron es, bueno, te doy 0.01 Bitcoin. Bueno, obviamente no, ¿no? Será que era 0.0001 Bitcoin, ¿no? O regalaban XRP o XYZ, ¿no? Entonces, de esa manera, y por ejemplo, y eso hizo Bitso, ¿no? Bitso te daba Bitcoin, pero por ejemplo, Coinbase no. Coinbase te daba $10 o $20 o no sé cómo. Yo cuando inicié no me dio nada, ¿no? Pero bueno, entonces, estos son one-to-one. Y después one-to-many, esto creo que lo ha sido sobreexplotado y ya realmente la gente lo considera spam, ¿no? Es tú entras a LinkedIn o entras a Facebook, lo conectas con tu cuenta de mail y mandaba emails a todos, ¿no? Todavía sigue siendo utilizado por muchas plataformas, por muchos productos. Yo realmente no lo recomiendo, ¿no? Porque realmente estás agregando el efecto que tienes, que agregas demasiado ruido, ¿no? Y generas muy poco valor. Entonces, si tú te estás pensando hacer un diseño y distribución por esta medida, tienes que pensártelo dos veces de realmente cuál es el valor que le vas a dar a tus contactos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Sí hay productos y muy recientes que lo utilizaron con mucho éxito, ¿no? Slack es un claro ejemplo, ¿no? En su tiempo también HipChat lo hizo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿quién está teniendo un efecto de one-to-many muy fuerte? Microsoft, ¿no? Con Microsoft Teams. Bueno, perdón, voy a dar un paso atrás. Office 365, ¿no? Entonces, tú pagas tu licencia Office 365 y ellos te regalan Microsoft Teams, ¿no? Entonces, ellos están teniendo ahorita un crecimiento muy, muy fuerte con su plataforma de chat, ¿no? La distribución también se aprende con la experiencia, ¿no? O sea, requiere mucho de prueba y error. Igual hacer una buena estrategia de Google Ads o usar Facebook Ads para hacer retargeting es lo que más te funciona. O igual te funciona más algo más orgánico como automation con emails relevantes, ¿no? Según triggers de comportamiento previo a la generación de leads en SEM, ¿no? Consigues igual también en productos SaaS algunas alianzas para integrarte con otra herramienta y esto te funciona. Esto es un poco variable, pero lo que sí es regla general es que tienes que tener un producto funcional en primer lugar y al mismo tiempo encontrar este canal de distribución que muchos productos de consumo B2C no lo hacen y hasta que la comunidad está dentro de tu propuesta de valor, desde el cliente, cuando no tienes esto dentro de tu propuesta de valor es complejo, ¿no? Porque en el caso de LinkedIn o PayPal, ellos resolvían un problema core, sí, pero también es necesario tener una masa crítica en paralelo. No es suficiente, entonces, no es suficiente con tener un gran producto. Skype es el típico producto que no hubiera funcionado desde un inicio en Estados Unidos, pero sí lo hizo en Europa. ¿Por qué? Básicamente porque las llamadas internacionales son muy caras. Resuelven este problema, pero también tiene mucha fricción instalar un software en local y encontrar a la gente dentro del producto. Pero ahora tienes una cantidad de gente que entiende esto, lo ha adoptado y están desesperados por usarlo. Entonces, en Estados Unidos, pues ya entran de otra manera, ¿no?
Sí, y acabas de tocar un punto muy importante que es tu mercado objetivo, ¿no? O sea, al final, cuando tú estás, quieres utilizar un marketplace para distribuir, ¿no? Tu aplicación, es importante saber quién es tu target, ¿no? Porque muchos de estos van a tener necesidades diferentes, ¿no? Caso concreto, ¿no? Cuando tienes ya digamos, dentro de tu modelo de distribución está un efecto en red. Y el producto es self-serve, ¿no? O sea, el usuario, él mismo tienes un onboarding ya establecido, ya sabes, tienes mucha claridad de qué es lo que busca este individuo. El marketing vía los canales que tú habías mencionado, inclusive la televenta, ¿no? Telesales, o sea, agarrar el teléfono y marcarle, es suficiente para poder, digamos, obtener el resultado que tú quieres, ¿no? Pero después también tú tienes aquellas, pueden ser cuando tienes un producto que es más B2B, sí vas a requerir tener una persona de venta, ¿no? Alguien que identifique bien en la parte del funnel donde está tu cliente o tu potencial cliente y realice esa labor de, ya sean drip campaigns, ya sea todo lo que sea. Outbound marketing, ¿no? O sea, ir a conferencias, verse en persona, tener una llamada, ¿no? Ahí ya es otro tipo de dinámica, ¿no? Pero al final el marketplace lo que te permite es llegar a este objetivo, a este target market de una manera más concreta, ¿no? Donde tú tienes una clara expectativa de quién está entrando ahí al marketplace. Cuando estás hablando tú de aquellos modelo, perdón, herramientas de distribución, cuando es un self-serve, estás hablando de poder hacer webinars, ¿no? De poder poner videos, ya sea en tu website, ya sea en YouTube, en Vimeo, ¿no? A través de también contenido, ¿no? Entonces, es donde tú tienes que ver todos esos touch points, ¿no? Yo algo que recomendaría para aquellos que tienen productos que son self-serve, es que utilicen también un canal importante, o bueno, un touchpoint importante, perdón, es Quora, ¿no? Quora es muy bueno porque empiezas con las preguntas que están enfocadas hacia tu target market y en el cual dentro de la respuesta puedes, de cierta manera, enviarlos a tu marketplace, ¿no? O enviarlos a tu página web, dependiendo cuál sea, qué sea lo que estés tú promocionando o directamente a tu producto, ¿no? Entonces, es importante poder tú identificar quién es tu target market, en qué proceso o en qué parte del funnel es donde tú vas a incidir, ¿no? O sea, ya tienes toda tu automatización en temas de marketing, pero después alguien va a tener que ir a venderle o no, o tu producto entra en una fase de product marketing, ¿no? Donde realmente tu producto es el que realiza esa venta, esa última venta, ¿no? Caso concreto está Slack, ¿no? Que lo ha podido hacer de esta manera, ¿no? Exacto. O sea, vivimos en un entorno competitivo y es necesario hacer este diagnóstico de dónde se encuentra mi mercado y qué canales de los existentes elijo, ¿no? Lo primero de todo, y yo lo que haría es entender de dónde viene tu tráfico actual. Parametriza URLs, entiende tu tráfico con herramientas de Event Analytics o Google Analytics mismo, para empezar. Y entiende cómo está funcionando cada uno de esos usuarios para hacer esa segmentación inicial. Una vez hecho esa segmentación, haz este ejercicio de tornar tu producto en un canal de distribución. Por ejemplo, pregúntale pregúntate, ¿no? ¿Qué KPIs puedes integrar en tu producto? ¿O qué funcionalidad puedes desarrollar que lo haga más fácil de compartir como código referido? Hablábamos antes de estrategias de viralidad. Las estrategias de distribución al final se basan en gran parte en la capacidad que tienes de entender tu mercado, cómo se mueve, dónde se mueve y asegurarte de que estás ahí. Y a partir de aquí tienes que entender cómo estar presente en el recorrido del usuario,
qué pasa de usuario gratuito a cliente y de cliente recurrente a un upgrade a otro plan de pago que tengas, ¿no? Sí, es algo que no debes de quitar el pie encima y donde va a haber muchos falsos positivos es al momento que tú seleccionas un modelo de distribución, es entender que posiblemente aquellos usuarios que tú vayas a captar no estén alineados con tu target, ¿no? O sea, suele suceder, ¿no? Caso concreto, ¿no? Ahorita que yo he trabajado mucho con apps en el Atlassian Marketplace, ¿no? Nosotros hacemos... uno de los errores que cometimos en Earsoft fue realmente nunca verticalizamos esos usuarios, ¿no? O sea, esos targets. Porque sí, o sea, sí es una persona que necesita realizar retrospectivas, ¿no? Pero al final, tú tienes que entender que las retrospectivas ya no solamente son equipos de desarrollo, ¿no? O sea, las retrospectivas ya los está utilizando equipos de recursos humanos, lo hace también equipos de manufactura, ¿no? Hay ya un sinfín, ¿no? Entonces, tú también, al momento que estamos nosotros, pues, de cierta manera, mercadeando el producto, lo hacíamos mucho con el enfoque hacia un equipo de desarrollo. Entonces, ahí es donde tienes que tener tu flexibilidad, ¿no? Muchas veces es complicado porque al final tienes que coordinar con el equipo de marketing o con aquella persona que del equipo de growth, donde tiene que estar dispuesto a cambiar si ve que no es la vertical que estabas tú apuntando y brinca otra, tienes que poder hacer ese cambio, ¿no? Muchas veces nos casamos mucho con el target persona, con el user persona, y eso tenemos que entender que son hipótesis, ¿no? Al momento. Obviamente estoy hablando para productos que todavía no tienen product market fit, ¿no? Si tú ya tienes product market fit, esto no te tiene que preocupar. Te tiene que preocupar que posiblemente vengan falsos positivos, o sea, vengan gente que no estás tú targeteando, por ende tienes que cambiar de canal o de marketplace para entonces atraer a aquellos que son tu target market, ¿no? Es un buen punto. Yo trataría de targetizar en detalle el tipo de usuario que tengas en función del producto. Yo tengo más experiencia en el lado de educación online. Por ejemplo, en una plataforma de este tipo, la cantidad de cursos gratuitos que hace un usuario antes de pasarse a un plan pago es interesante ese número, porque si asignas un nivel según la interacción con la plataforma, sabiendo el tipo de usuario y el tipo de suscripción, podemos buscar los canales más adecuados. Y creo que tiene mucho sentido automatizar procesos dentro de tu negocio para luego enfocarte en las partes del funnel que te interesan. Hay productos SaaS que ahora mismo te controlan el funnel completo. Yo uso, en mi caso, Pardot. Pardot es increíble, es parte de la suite de Salesforce y cubre desde que el usuario se descarga un folleto en la web hasta que el comercial le abre una oportunidad y cierra esa venta. Entonces, la ventaja de estar en un entorno competitivo, porque ahí tiene sus retos, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Es el alcance que puede llegar a tener tu producto. Por ejemplo, en el caso de una app como Waze, ellos usaron la distribución de Foursquare que les abrió la posibilidad de combinar la funcionalidad de ambas apps. Tú podías hacer tu check-in en Waze y algo que logró que los usuarios usaran mucho más la aplicación y se comprometieran más con ella fue esto, ¿no? Y gracias a los datos de tráfico que ofrecían estos usuarios, las estaciones de radio y televisión podían componer sus reportes de tráfico. Y esto, pues, es un canal de distribución que requiere un esfuerzo por parte de Waze, pero que llega a una base de conductores gigantes. Y esto no quita que Waze sea un gran producto, que sea una aplicación increíble de mapeo, de navegación, de generación de tiempos estimados de llegada, ¿no? Pero ellos han pensado que además
de proveer un SDK, ¿no? Un kit de desarrollo para otras compañías de servicios bajo demanda, que, bueno, pues no son proveedores de mapas, pero son servicios que dependen de que los conductores o riders lleguen rápido. Y esto es lo que hace Lyft o 99, ¿no? En Brasil, por ejemplo. Entonces, ellos han pensado que no es solo tener canales de distribución tradicionales o menos tradicionales, pero que están completamente saturados, sino ellos han pensado que las integraciones, crear productos encima de la aplicación, le podía ayudar mucho a distribuir. Y este ejemplo de Waze lo puedes llevar a tu SaaS para hacer este co-marketing en el que haya un win-win, ¿no? Como, por ejemplo, las plataformas de real estate que ponen propiedades en Airbnb o HomeAway, o los préstamos, se me ocurre, que hace Capital One, el banco, a través de una startup como Credit Karma. Sí, tienes que ver cómo, dónde generas este valor agregado a una plataforma, ¿no? O sea, lo dijiste muy bien, o sea, sí, y bueno, lo que sí yo le recomiendo a todos es sí entender muy bien las plataformas con las cuales te vas a integrar, ¿no? Sí, visualizar si eres un feature de esa plataforma o vas a ser un producto complementario, ¿no? Add-on, app, lo que tú quieras en esa plataforma, ¿no? Entonces, siempre es importante que realices una pequeña investigación de qué es lo que tiene la plataforma, qué es lo que ofrece, qué es lo que ha habido anterior a ti y ver si realmente vale la pena poder hacer esas integraciones, ¿no? Que como hemos visto, o sea, en el caso de Waze, muy, muy, muy sonado, pues se provee de gran valor a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, así como estos casos hay otros, ¿no? O sea, Atlassian es otra vez, o Freshworks, o Zendesk. Ellos también tienen marketplaces que permiten a otros productos y otras plataformas integrarse para dos cosas, o incrementar el footprint de la aplicación o de la plataforma, o un nuevo modelo de negocio, ¿no? O sea, que van a vender esa integración por medio de ese marketplace. Entonces, sí es interesante que la gente vaya investigando dónde podrían ser esas integraciones, cómo el marketplace puede apoyarles, pero siempre muy, muy conscientes de si a quién te estás dirigiendo con esa integración o con esa app que vas a poner en el marketplace, ¿no? Entonces, yo creo con esto, pues bueno, hemos dado una pincelada por encima. Dejaremos ahí algo. Andreessen Horowitz, A16Z, ha estado hablando mucho de marketplaces, ¿no? Ellos hablan de ahora de la siguiente fase de marketplaces, ¿no? O sea, ahora como antes, ahorita son productos que venden ride sharing, ¿no? Estás hablando de hacer la compra, ¿no? Bastantes conocidos, ¿no? Transaccionales, ¿no? Los famosos aplicaciones fintechs que hay, miles que hay dentro de México, Latinoamérica y Europa, ¿no? Revolut es uno de ellos, ¿no? Pero también ellos están hablando ahora cómo van a ser servicios regulados que van a entrar en este modelo de marketplace, ¿no? Muchos de ellos podrían ser el tema del doctor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un servicio regulado, no cualquiera puede ser un doctor. O sea, tienes que tener ahí tu ficha, aquí la Secretaría, ¿no? De Salud, ¿no? Salubridad allá en España, ¿no? Espero que lo haya hecho bien. Tienes que ser un doctor certificado. O sea, no puedes nada más ponerte en el marketplace y decir que eres un doctor, ¿no? Entonces, donde la plataforma te va a ser el ¿cómo se puede decir? El Know Your Customer, ¿no? El KYC, para que también la persona que va a ir, pues es una persona, no es nada más una cuenta de email. Entonces, ellos visualizan todo esto, ¿no? Entonces, pondremos ahí los links de los posts que ha hecho Andrew Shen, de Andreessen Horowitz, acerca de todo el tema de marketplaces. Sí, claro, yo quería solo cerrar con la teoría de Ben Horowitz, porque me he estado leyendo mucho de lo que tú dices, ¿no? De esta teoría que dice que el canal es una función de tu producto y de tu cliente target, ¿no?
hay unas características de tu producto y de tus clientes que al final determinarán ese canal de ventas. Por ejemplo, en el lado del producto es fácil de entender, necesitas ayuda en la instalación. En el lado de clientes, ¿a qué clientes nos dirigimos? ¿Quién toma la parte? Entonces entra en un montón de casuísticas donde, por ejemplo, Salesforce tiene un modelo SaaS y empezó ofreciéndose a departamentos de ventas y competía con otros sistemas con funcionalidades mucho más sofisticadas. Entonces decidió enfocarse en departamentos más pequeños que necesitaban menos funcionalidades, pero que podían tomar decisiones mucho más rápidas. Por tanto, Salesforce creó un equipo de ventas que atacase a ese mercado, ¿no? Pero bueno, dejo ahí el enlace donde podéis ver que el producto y el target, la función, es lo que determinará el canal de ventas. Y nada más, Clau. Nos vamos. Perfecto. Cuídate mucho. Aprovechar el confinamiento porque, oye, ya que estamos encerrados, al menos saquemos tiempo para que sea productivo esto y que sea al menos, pues, ¿no?, agradable el tiempo que estemos aquí encerrados. Pues sí, hasta el siguiente jueves. Dani, un abrazo muy fuerte. Como digo, mucha suerte con esta nueva etapa que vamos a tener. Mucha salud. Y nada, seguimos en contacto. Nos vemos en el siguiente episodio de SaaS Product Chat. Hasta la semana que viene. Chao.